Soy Oiana Ramos, logopeda del Hospital Aitameni, y hoy 21 de junio vengo a hablaros de la ELA. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa que afecta a la motoneurona superior e inferior, que es la responsable de los movimientos voluntarios de nuestro cuerpo. La logopedia es la disciplina que ayuda a la rehabilitación de la ELA, tanto en la disfagia, que es la dificultad para tragar, como en la disartria, que es la dificultad para hablar. Estoy con Jaime Lafita, enfermo de ELA, con el que llevamos más de 5 años trabajando, y quiero que os dé su punto de vista de lo que hacemos en rehabilitación. Hola. Soy Jaime y tengo ELA desde hace 8 años. Todo empezó con un temblor en mi bíceps derecho. Y uno de los síntomas más evidentes y notorios fue la dificultad para hablar. Empezó como un patinar de la lengua, como si estuviera borracho. Enseguida empecé a venir a Aitameni a sesiones de logopedia, donde aprendí por qué es tan importante el estímulo de la musculatura de la cara, garganta, cuello, no solo para hablar, sino también para comer y tragar. Entendí la función de la lengua para hablar y la del velo del paladar para pronunciar bien. También el sellado de los labios y los músculos que intervienen en la masticación y al comer. Mis dificultades para comunicarme de palabra son la parte más dura de mi ELA. No poder hacerme entender bien y no poder pronunciar ni una palabra de 3 sílabas o no poder pronunciar determinados sonidos es algo que jamás pensé que me podía pasar. Y por eso recurrí a la logopedia. Mi entorno enseguida entendió mi problema de comunicación y los más cercanos muestran respeto y me dejan intervenir en una conversación en cuanto hago una seña. Lo agradezco mucho porque, de lo contrario, me aislaría y sería un mero observador y oyente. Cosa que soy y que tiene sus ventajas también. Pues ves muchas cosas y conoces mejor a las personas. Una cosa que agradezco mucho es que me digan cuando no me entienden. Hay gente que siente timidez, como si fuera culpa suya. Y algunos disimulan y hacen como que me han entendido. Pero se adivina la legua. Y suelo tomarles el pelo. A quienes estén con alguien con mis síntomas, les diría que nuestra mente funciona igual que siempre y que oímos y entendemos perfectamente. Y a quienes tienen un diagnóstico de ELA como yo, les diría que no se rindan, que lo acepten, porque no hay a quien protestar, que se centren en mantener una actitud positiva y se adapten lo mejor que puedan. Vengo 3 días a la semana y entro a las 8:30 de la mañana, para lo cual me despierto a las 6 en punto, porque si no, no llego a tiempo. Me supone un esfuerzo, pero cuando salgo a las 9:30, lo hago satisfecho por haber vencido a esa vocecita en mi interior que me tienta recitándome excusas para no venir. Nuestra fuerza está en la actitud frente a la enfermedad, la actitud mental. No hay cura. Y cada uno tenemos un proceso, lento o rápido. Es mejor luchar por mantenernos con ilusiones, aunque sean mínimas e inmediatas, para que ese camino que nos ha tocado sea el menor calvario para nosotros y para nuestros seres queridos. En este Día Mundial de la ELA, queremos dar visibilidad y agitar conciencias para potenciar la investigación como única solución para un mundo sin ELA. Que es una enfermedad que le puede tocar a cualquiera, pues no entiende de razas, géneros, clases sociales, ideologías, nacionalidades ni creencias. Y también queremos pedir que se apruebe de una vez la ley ELA, para garantizar el derecho a vivir de aquellas personas enfermas que lo deseen, porque no hay mayor discriminación que la decisión de vivir o morir dependa de la capacidad económica del enfermo. Por último, quiero dar las gracias a Oiana
mi logopeda desde hace mucho ya, por cómo me cuida y me trata, y también por darme la oportunidad de compartir este testimonio.